Mientras estábamos en Tennessee, as we were in Tennessee, yo había puesto el tema, I had placed the subject, de venciendo las tinieblas. Conquering darkness. Y yo decía, and I said, ¿qué será lo que voy a llevar? What am I gonna speak about? Y el Señor me reveló el mensaje completo. And God gave me the entire message through revelation. A través de un sueño. Through a dream that I had. Mi parte, la que voy a dar en esta noche, part of what I'm gonna share today, viene del corazón de Dios. It's right from the heart of God. Porque Él mismo me lo ministró. He ministered directly to me. Para que yo se lo imparta a ustedes. That I may impart it unto y yo sé you. Que hay personas ahí en las redes sociales que necesitan entender cuál es la manera de vencer las tinieblas. Las tinieblas que se levantan en contra de ti. Las tinieblas que se levantan en contra de los tuyos. Porque las tinieblas nunca se levantarán contra alguien que no sea luz. Pero sabes que yo he aprendido y lo que el Señor me ha enseñado, que la tiniebla no prevalece contra la luz, la luz de Cristo, esa que Él ha depositado dentro de nosotros, esa que camina donde quiera que nos movemos. Y aunque el enemigo venga como un río levantándose en contra nuestra, el Espíritu de Dios levanta bandera a favor nuestro. Amén. Amen. Y Dios me ministró esto. And this is where God spoke to me. Quiero compartirlo, José, cógeme el tiempo, 25 minutos voy a compartir. Give me about 25 minutes and para entregarle al ministro. As we hand off to the minister. Quiero que vayamos y multimedia me ayuda, primera de Samuel. First of Samuel. Capítulo 17. Chapter 17. Del verso 41. At verse 41. En adelante. And on. Y dice así. It reads as follows. Y el filisteo venía andando, and so the Philistine came, y acercándose a David, and drawing near to David, y su escudero delante de él, and the man who bore the shield, he went before him. ¿Saben de qué filisteos estamos now, hablando? Now, which Philistine are we speaking about? Estamos hablando de Goliat. Speaking about Goliath, que se levantó, who arose, contra el ejército de Israel, against the Israel's army, y lo amedrentaba, and he would intimidate y vociferaba, them, and shout at y todo them. El mundo estaba en miedo. Hey, everybody was afraid, porque el gigante, because the giant, seguía vociferando, would shout every y hasta day. El mismo rey, even the king, tuvo miedo de enfrentarlo, was fearful to face pero him. Llega este joven, and then a young man shows up, hermoso, beautiful, joven, young, pastor de ovejas, a shepherd of sheep. Y dice el próximo, next verse. Y dijo el filisteo a David, and when the Philistine no, saw dale, David, dale para atrás el 42 que no lo había leído. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, when the Philistine looked and saw David, le tuvo que, he disdained en mucho o en poco, he belittled him, le tuvo en poco, underestimated him, porque era muchacho rubio, he was a young, y de hermoso parecer, ruddy and good looking brother. O sea, le tuvo en poco, so he belittled him. Y cómo este lindito, how this little chump, este little kid, this little kid, really? Va a poder conmigo. Can it come against me? Un soldado, a soldier, entrenado, trained, para matar, to kill. Además de mi estatura, and besides my stature, todas las armas que tengo, the weapons I have, yo las sé manejar. I can handle them all. ¿Cómo es? This young que este ejército, and this army, con tantos hombres, against these men, manda a este muchachito, and where would they send a young a enfrentarlo conmigo, to confront me? El próximo. Next verse. Y dijo el filisteo a David. The Philistine said to David. O sea, él mismo estaba profetizando. So this man is prophesying on his life. De él mismo lo que él era. About what he was. Soy yo perro para que vengas a mí con palo. Am I a dog that you come with me at sticks? Soy yo perro. Am I a dog para que vengas a mí con palo? That you come with me at me at a stick? Todos sabemos que en la boca hay un poder. You know there's power in the mouth. Tú eres lo que tú declaras you sobre tu vida. What you declare over si tú your declaras life. Que eres un perro if muerto, you dog, pues todo el mundo te verá como un perro muerto. Pero si tú declaras que tú eres hijo a child, del rey de reyes, of the king of kings, que tú eres un príncipe.
You're a prince. Que tú eres una princesa. You're a princess. Que tú eres una guerrera. You're a warrior. El mundo espiritual the spiritual se activará a tu favor. On your behalf. Por eso el lema that's why the subject de mujeres espada. Of the women's yo ministry. Soy mujer espada. I am a woman of porque sword. Con mi autoridad with my authority, yo no le temo a nada. I fear nothing. Porque mi vida my life está anclada is anchored a la palabra to the word de mi Dios vivo. Of my living God. ¿Sabes por qué Dios me dio ese lema? You know why God gave us this subject? Porque esta que estaba aquí, this one standing before you, era un perrito cobarde. Was a cowardly little pero dog. Cuando el Señor llegó a mi but vida, when God showed cuando up, me libertó, when he set me cuando free, me ungió, and anointed cuando me preparó, and prepared él me dijo, he said, con lo que yo te he dado, what I've given no you, habrá demonio no demon que se te resista. Resist. No habrá demonio no devil que pueda hacerte la guerra. Stand against you. Pero ¿sabes qué? You know what? No es el que el Señor lo diga. It's not that God says it. Es que yo lo crea. It's that I believe it. Por eso es. That's why. Que cuando un demonio se manifiesta. When a demon manifests. Como mi vida está guardada. Because I am guarded. Como mi vida está separada. My life is separated. Yo sé lo que Dios me ha dado. I know what God said. Y le hago frente. I stand against it. Porque yo sé. Because I know. Que Dios me preparó. God prepared me. Y me ungió. Anointed me. Para la batalla. For the battle. Pero hay gente yet they are people que ya Dios lo ha ungido, God has anointed them y lo ha llamado, and called them y desde que el barco se remenea, and when the boat shakes están como los discípulos, they're like the disciples. Oh Jesus, we're dying. Me vas a dejar morir. Oh, why are you going to let me die? Me vas a dejar que la tormenta why me ahogue. You're going to let the storm no, cuando kill a mí me llegan los procesos, so we go through process. Yo le digo como Jo, oh, I'm like Joe. Señor, aunque tú me mataras, no, you slay me. En ti yo esperaré. I will wait on porque you. Porque yo sé. Because I know que cuando yo estaba perdida, that when I was lost, tú me buscaste a you mí. You looked for me. Yo no te busqué a I ti. I didn't look for you. Y lo maldijo por sus dioses. And he cursed them in the name of his gods. Pero que a Goliat se le olvidó. See, Goliath forgot que el Dios de nosotros, that our God, el Dios de David, that God of es David, el Dios de dioses, is the God of gods, es el poderoso, is the mighty one, que nunca, he never, nunca, never, ha perdido una batalla, lost a battle yet. El próximo. Shatarabanza. Y dijo luego el filisteo a David. Philistine said to David. Ven, ven a mí, ven. No, come to me. Y te daré tu carne a las aves del cielo. Your flesh to the birds of the air. Y a las bestias. And the beasts. Del campo. Of the field. ¿Sabes qué es lo que el enemigo trata de hacer? You know what the enemy tries to do? Traer temor a nosotros. Bring fear into our lives. Porque esa manera that way era lo que Goliat estaba usando is what Goliath used para intimidar to intimidate a David. David. Le dijo, ven. He said, yo, come on, bro. Acércate. Get close to que me. Voy a dar de comer I will feed today a las aves del cielo. The birds of the air. Y a las bestias del campo tu carne. And the beast of the field, your flesh. ¿Cuántas veces el enemigo? How often has the enemy? No se ha enfrentado. Confronted. Contra ti. Against you. Y tú has corrido. And you ran. Porque te han temorizado. You got fearful. Y te ha dicho tú no puedes he contra said, mí. You can't handle me. Y tal vez en ese momento. And perhaps at that point. Tú te encuentras débil. You are weak. Tal vez en ese momento. And perhaps at that point. Estás sin fuerza. You are without strength. Pero lo que nunca se te debe olvidar but a ti y a mí. Forget. Es que el que está con nosotros. The one with es us el que pelea por nosotros. Fights for us. Yo recuerdo una vez. I remember at one time. Cuando mi mamá murió. As my mother passed away. Que yo fui a Santo Domingo. I was in Dominican Republic. Hacerme unos estudios. Doing a medical study. Cuando estaba en la crisis más grande de during mi estómago. The height of my crisis. Y se me apareció un demonio. And then a demon showed up. En sueños. In a dream.
y yo trataba de detenerlo. As I tried to stop it, y él se me burló. But he laughed at y me dijo, mírate. He said, look at you. Tú no puedes conmigo. You can't handle me. Tú estás muy débil. You're too weak. Tú no tienes fuerza. You got no strength. Ni para hablar. You can't even talk. Y era verdad. It was true. Que mi cuerpo estaba débil. My body was weak. No pasaba comida. I couldn't eat. Y él se me apareció. And he showed up. Pero yo le dije, but I said to si him, yo sé que mi cuerpo está débil, my body is yo weak. Sé que ahora mismo I know right now, no puedo pelear. I can't fight. Pero a ti se te olvida que el que está conmigo es el que me defiende. Y de repente llegó un ángel del cielo, gigante, y agarró ese demonio y lo estrelló contra la pared y me dijo, aunque tú estés débil, no es con tu fuerza. It ain't with your strength. Es con la fuerza. It's with the strength de tu Dios vivo. Of the living God. Porque tus guerras, your battles, tus batallas, your struggles, no son tuyas. Are not yours. Porque el que se enfrenta a ti, whoever comes against you, no se está enfrentando a ti. It ain't fighting you. Se está enfrentando, you're fighting, a Dios vivo. The living God. Al cual tú le sirves. Who you serve. Por eso es que la gente tiene que tener cuidado. People got to be so careful. Cuando se levanta contra ti. When they come and fight against you. Porque tal vez. Perhaps. Él está viendo un estado. They're going to a state. De debilidad. Of weakness yourself. Está viendo un estado. And they're seeing. De proceso. That you're in a process. Está viendo un estado. And you're seeing. De caída. That you're down. Está viendo un estado. And you're seeing. Donde no hay fuerza. You got no pero strength. Lo que él se le olvida. But what they forget. Es que aunque tú estás en ese estado. You are in that state, el que te llamó. The one that called. Dios, the God estar contigo is with you, y conmigo and with me, todos los días every day, hasta el fin del mundo. Till the end of days. El próximo. Next. Hay algo fuerte. There's something intense. Entonces dijo David al Filisteo. David said to the Philistine. Shatarabansa. Sheketere ben siri babaya. Rokatorobon siri baba. Irrakataraban siri babaya. Irrababaya rababai. Rakataraban sarababaya. Isharaban sarabaya. Oye, Goliacito. Yo, listen, little Goliath. Oye, demonito. Little demon. Oye, cómo te llames. Look at your name. Look what I call you. Tú vienes. You come. A mí. Against me. Con espada. With a sword. Lanza. With a spear. Y jabalina. And a javelin. O sea, in other words, el gigante, the giant, los demonios, demons, vienen a ti, they come to vienen you, contra ti, against you, siempre con las mismas almas, with the same weapons, almas de la carne, fleshly weapons, almas que ya tú conoces, weapons you know about. Pero yo, but I, pero yo, but I, diga como usted, pero yo, say, I, pero yo, but I, vengo contra ti, against you, en el nombre, in the name, en el nombre, in the name, en el nombre, in the name, en el nombre de Jehová, in the name of the Lord, de los ejércitos, of the hosts, el Dios, the God, de los escuadrones, of the armies, de Israel, of Israel. Miren esto aquí. Watch this. ¿A quién? Whom? Tú has provocado. You have provoked or defied. O sea que cuando el enemigo te provoca, so when the enemy defies él you, cree que te está provocando he thinks he's provoking you. Él cree que te está atacando he a ti. He's hitting you. Él cree que
se ha levantado en contra de ti. He came against you. Se ha levantado contra el Dios. He came against the God. De los escuadrones. Of the armies. Porque usted y yo, you and I, pertenecemos, belong a la milicia, to the military del cielo, of heaven. Usted y yo, you and I, somos militares. Somos el ejército de Dios. Y cuando el ejército de Dios marcha, el diablo, sus demonios, principales, gobernadores, huestes de maldad, tienen que huir. Porque cuando el ejército de Dios va marchando, el que dirige el ejército, Shakatarabán Siribabaya, Endere Siribabaya Rabanda, Reketereben Siribabaya. El Dios, the God de los escuadrones, of the armies. Pero sabe lo que sucede. You know what happens. ¿Por qué muchas veces usted no tiene la victoria? You don't see victory. Cuando el enemigo se le levanta. When the enemy rises against you. Cuando usa su familia. And uses the family. Cuando usa sus hijos. Uses your children. Cuando usa su mujer. Uses your wife. Cuando usa su marido. Uses your husband. Cuando usa el hermano de la iglesia. Uses the brother in church. Porque usted lo enfrenta. Because you confront them. En su carne. In your flesh. Y nuestras almas. But our weapons. De milicias. Of military no son warfare. Carnales. They're not carnal. Aunque usted y yo estemos en la carne. So we can walk in the carnal. Nosotros no militamos. Estamos en la carne. We are not in the flesh. We nuestras almas, our weapons, no son carnales, carnal, son poderosas en Dios, in God, para destruir fortalezas del enemigo. Of the enemy. Y el Señor me decía, this is where God said to me, dijo, me, hija, daughter, lo que sucede, see, what happens es que cuando el enemigo se levanta, when the enemy comes against you, los Saúles, Sauls, van a querer, are gonna want que tú lo enfrentes, for you to confront it, con sus almas, with their weapons, las almas carnales, carnal weapons, que tú le respondas, and you can answer, para atrás, return to con them, palabras ofensivas, offensive words, que tú te salgas, and you lose de la comunión, mind, lose your communion, pero cuando tú callas, but when you keep quiet, Dios habla por God ti. Speaks for you. Cuando tú bajas tu mano, when you lower your Dios hand, la levanta a tu favor. God raises his. Cuando tú te quedas tranquilo, when you stay still, y esperas pacientemente you en Dios, patiently wait on the Lord, entonces Él se levanta, then he arises, y saca su espada, draws the sword, y se lleva todo demonio, oh, takes every demon away, que te hace la guerra. Who opposes you? Dame el próximo. Mire la declaración de ese niño. Now look at this boy, en ese tiempo era un niño. He was a boy. Dice, Jehová te entregará hoy. This day the Lord will deliver you. Dice mañana. Does it say tomorrow? Dice hoy. This day. Te entregará. He will deliver you. En mis manos. Into my hands. ¿Sabes lo que pasa? You know what happens. Con muchas personas que no pueden vencer. With those who have no victory. Porque como están militando en la carne. Because they wage war in the cuando flesh. Cuando son atacados por el enemigo. When the enemy attacks them. O son atacados por algún pecado. Maybe sin comes against them. El Señor le dice, ora God hoy. Says, pray today. Y él dice, no mañana. They say, no, I'll do it tomorrow. El faraón. Pharaoh. Moisés le dijo, ¿tú quieres que ore Moses para que said, las ranas se vayan? You want me to pray that the frogs will leave? Y dijo, no mañana. He said, nah, tomorrow, bro. Porque llega un tiempo que la gente se acostumbra a vivir con los demonios en la casa. Llega un tiempo que la gente se acostumbra a vivir con el espíritu de división en la casa. Llega un tiempo que la gente se acostumbra a vivir enemistado con los padres, a vivir enemistado con los hijos, a vivir enemistado con los hermanos. Llega un tiempo. There's a time que te acostumbras, where you get used to al sonido de las ranas, the sound of the frogs. Muac, maybe they'll put her. Pero David dijo, yeah, David hoy, said, this day,
lo que me está atacando, the thing that's attacking me today. Hoy, today. Diga conmigo, say, hoy, today, hoy, today, hoy, today, lo venceré. I will destroy you. Hoy, today, hoy, today. Y te cortaré la cabeza. I will take your head off of you. Oh. ¿Acaso usted le puede dejar para que la serpiente muera la cabeza? If you leave a serpent with the head, does it die? Que cortarla. You gotta cut the head off. Yo te venceré. I will conquer. Y te cortaré la cabeza. I will take your head off. Y daré hoy. And today. Los cuerpos. I will give the carcasses. De los filisteos. Of the camp of the Philistines. A las aves. To the birds. Del cielo. Of the air. Y a las bestias. And the wild beasts. De la tierra. Of the earth. Y toda la tierra. And all the earth. Sabrá. May know. Sabrá. Will know. Sabrá. Will know. Que hay un Dios. There is a God. En Israel. In Israel. Cuando usted y yo vencemos, when you and I overcome, con las almas espirituales, with spiritual weapons, lo que nos ataca, what attacks us, la gente dice, people say, es verdad, it is, must be true, que Dios está con ella, God is with her, es verdad, it must be true, que Dios está con that él, God is with him, la única manera, the only way, de tú vencer, for you to overcome, a las tinieblas, the darkness, es creerle a Dios, is believing God, porque lo que venció, what conquered, a Goliat, no fueron las piedras. It was not the stone. No fue la onda. It was not even the sling. Fue la confianza. It was the trust que David tenía. That David placed en Jehová de los ejércitos. In the Lord of hosts. Ya la onda. Now the sling y la piedra and the stone fue algo que Dios usó. God used it. Para que el pueblo viera, so people could see, que el que está con él, that the one with this boy, con una pequeña piedra, with a small stone, con una pequeña palabra, with a small word, derribará gigantes, will destroy giants, y mochará cabeza, and slay heads. El próximo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, this assembly shall know that the Lord no salva con espada y con lanza. Does not save with sword or spear. O sea, toda la congregación. So the entire assembly there. Cuando alguien se levante contra ti. When somebody comes against you. Aun sea un hermanito dentro de la iglesia. Even if it's a brother or sister in the church. Aun sea tu hermano carnal. Carnal brothers and sisters. Aun sean tus hijos. Even if you're natural. Tu marido, family, tu mujer. Husband, wife, son. Tienen que saber. They will have to know. Al Dios que tú le sirves. The God you serve. Como ellos sabrán que tú le sirves a un Dios poderoso. You serve a powerful God. Cuando ellos vean tu absoluta confianza. When they see your absolute trust. Cuando ellos vean que tú no andas en la carne, that you're not walking in the flesh, que tú no le respondes como ellos quieren que tú respondas, respond like they want you to respond, sino que tú callas, you keep quiet, tú oras, you pray, tú aclamas, you cry out, y tú declaras, you declare, tú atas, you bind, y desatas, you loose. Eso es lo que hace, that's what you do. Alguien, someone que está confiado, who trusts en Dios, in God. Porque de Jehová es que, but the battle is the Lord. La batalla. The battle is the Lord. Y él la entregará. He will give you en nuestras manos. Into our hands. O sea que la batalla. So the battle. No es tuya. It ain't yours, baby. Ni es mía. It's not mine. Es de Jehová. It's God's y battle. Cuando él la gana, and when he wins, te la entrega, he gives you y victory. Me la entrega, he gives en us nuestras manos. Into our hands. Oye, hay gente. See, there are people. Y me voy a meter profundo ahora. This is gonna get deep now. Para entregarle al joven. As we hand off to the young man. Hay gente. There are people. Descarriados. Who are backslidden. Religiosos. Religious. Familiares. Familiar. Que se dejan usar por el diablo. Who allow themselves to be used by the devil. Yo recuerdo que una vez, one time, cuando nosotros comenzamos, as we were brand el que era nuestro pastor, who was our pastor unía then, Giovanni. Yeah.
como líder. He puts the Giovanni, Pastor Giovanni as a leader del evangelismo en la calle. To lead evangelism on the streets. Porque el hombre tenía pasión. See, this man had passion at that time. Y una señora, and then a woman, que la pusieron de segunda, who was placed second, junto con otro caballero, along with another gentleman, se aparecieron al negocio, showed up at the business, para matar a Giovanni, to tell Giovanni, a través de versos bíblicos, to kill him through Bible verses. Porque él no estaba buscando posición. See, he wasn't looking for a position. Pero el pastor vio la pasión. But the pastor saw the passion. El pastor vio la entrega. He saw his surrender. Y la dedicación. Dedication. Que Dios puso. God placed. Que el pastor lo viera. That the pastor would notice. Pero ellos. But they. Como estaban militando en la carne. As they walked in the flesh. Lo atacaron. They came against nuevecito. Him, brand new in the para faith. Para matar su fe. To kill his faith. A través de versos bíblicos. Through Bible verses. ¿Dónde está ese hombre hoy? Where is that man today? Descarriado. He's in the world lost. Porque lo que él era, what he was, él lo hablaba. He spoke it. De otro. About others. Porque siempre de ti, always about you, van a hablar. Will they speak lo que ellos son. What they are. Para yo vencer esas tinieblas, if I'm going to overcome darkness, no es responderle, it's not by answering, de la manera que Satanás, the way the devil espera que tú respondas, expects you to answer, porque Satanás va a usar personas, the enemy will use people para provocarte, to provoke you, y decirle a la gente, and then tell people, viste que no es de Dios, you see he's not godly, viste, you see, y para contristar, and to grieve el espíritu, you, the spirit dentro of de ti, inside of you, la manera, the way de yo vencer las to tinieblas, overcome darkness, es a través through de reconocer recognize que de Jehová that the battle es la batalla. Is the Lord's. Hay familiares they are family que se levantan contra who ti. Come against you. Dicen que tú no eres de Dios. They say you're not godly. Te matan hasta versos bíblicos. They even text you Bible verses. Ellos te carriando. They back in the world. Tomando. Drinking. Fornicando. Fornicating. Adulterando. Committing adultery. Y tú que estás haciendo la obra de Dios, and you doing God's work, que estás guardado, you living for God, estás santificado, sanctified, los frutos se ven a un lejos, your fruits are visible, te sacuden y por donde quiera dejan fruto, they shake you, there's fruit, pero ellos over, que están muertos, but they're dead, que están haciendo la obra de su padre el diablo, the father, their father's work, the devil, quieren impedir, they want to impede, que tú hagas la obra, that you would do the de work tu padre Dios, of the living God, no importa que sea tu hermano, no matter if it's your brother, no importa que sea tu hermana, no matter if it's your no sister, importa que sea tu mujer, it could be your wife, no importa que sea tu madre, it could be your mother, que sea tu padre, your father, si no hace la voluntad de Dios, if you don't do God's will, a mí no me importa, I don't care yo what no you lo say, voy a enfrentar, I will not confront you, con sus propias almas, with your own weapons, porque yo sé reconocer, I can recognize, que en mi silencio, my silence, de Jehová, in God, es la batalla, is the battle. La gente, people, que está en tiniebla, who live in darkness, anda como Goliath, they walk like Goliath, provocando, defying, el ejército de Dios, God's army. La gente que está en tiniebla, people who walk in darkness, va a hablar de ti, they will talk about you, lo que ellos hacen a oculta, what they do in secret. Por eso la palabra, hence the word, no se equivoca, is not wrong, que no te hagas partícipe, do not participate, de las obras de las tinieblas, of the works of darkness, más bien repréndelas, instead rebuke them, porque ni siquiera, not even, a escondida, on the secret, tú estás supuesto, should you, a gozarte con ellos, be you celebrated with them. Lo que pasa es que hay familias tan egoístas, but some family members are so selfish, que como ellos están envueltos en pecado y en delito, because they're caught up in sins and trespasses, y en toda clase de inmundicia, all kinds of evil things, te ven a ti limpio, they see you clean, cuando ellos te ven, and when they see you, ellos saben que hay algo en ti they diferente, know something's different, ellos about saben you, que hay un brillo diferente, there's a shine que about ellos you, no tienen, they don't have, tal vez it, lo tuvieron un día pero lo perdieron, they had it, but they lost o tal vez it, nunca lo han tenido porque they, caminan en oscuridad. They walk in darkness now. Pero ellos querrán, but they would want, con la provocación, to by defying you, llevarte donde ellos están, want to bring you to their level.
Pero tú y yo, yet you and I, no podemos, cannot, caer en trampa, fall into that trap. Porque tú y yo caminamos en luz. We walk in light. Y dice la palabra, and yet the Bible says, aquel que dice, the one who says, que camina en luz, that walks in light, y aborrece a su hermano, and hates your brother. Oye, chequéate que tú eres una noche caminando. Check yourself, oh, you're like a night with legs walking. Tú andas en tiniebla. You walk in darkness. Porque lo único que vence la tiniebla, the only thing that overcomes darkness, es la luz. Is the light. ¿Sabe por qué yo tengo esta camiseta? You know why I wear this t-shirt? Que dice Jesús me venció con su amor. Jesus conquered me with his love. Porque con el amor que yo no había recibido, the love I had not fue que las tinieblas que estaban en mí, the darkness in fueron me vencidas. Were conquered. Esta. This one. Esta adoración. This praise is mi vida. My entire life. Esto es this is mi estilo de vida. My lifestyle. Estar arrodillada to be on my knees delante before de aquel the one que me libertó. Who's delivered por eso me. Yo voy a iglesias and I go to churches que nos invitan where they invite aquí us. En nuestra propia congregación even in this church, no hay traje, there is no, no hay pelo, there is no, no anything, hay maquillaje, no outfit, no, no makeup, hay zapato, no shoes, y no hay protocolo, no protocol que me impidan that impedes adorar me y postrarme worship delante bow down de aquel before the one que me libertó who delivered y me trajo me, who brought de la tiniebla a su luz to the light, the admirable light. Ay, pero mira esa pastora si llora. Oh, look at that pastor's wife. She's always crying. Estará pasando un sufrimiento. She must be suffering for sure. Esos profetas carnales. Those walking prophets. Ay, Dios, ella está tan herida. Oh, she must be so wounded. No, que es mi perfume. No, that's just my perfume. Son mis lágrimas. My is my tears are my perfume at the feet de aquel of the one que entregó todo who gave it all por mí. For my life. Que no escatimó nada. He didn't count the cost. Que me rescató. He rescued cuando me estaba perdida. When I was lost. Cuando iba directo when I was dead al infierno. Straight to hell. Cuando Satanás me tenía and the devil had ya atada almost bound para matarme. He would kill me. Él llegó. He showed up. Y me rescató. He rescued me. Y la única manera the only way que yo tengo that I can no tengo como pagarle demonstrate or pay back porque no hay nada there's nothing que yo le pueda dar a mi Dios that I could give the Lord. Pero ¿sabes qué? Yet you know something. Lo único que yo le puedo dar all that I can offer todos los días daily son mis lágrimas are my tears de arrepentimiento of repentance y de agradecimiento and gratefulness, gratitude. Y cuando las tinieblas when darkness ve a alguien sees someone que aunque lo lastiman though they are wounded que aunque lo apuñalan though they are stabbed que aunque lo desprecian and rejected que aunque lo rechazan and belittled que aunque no lo reciben and not welcome no deja de adorar they don't stop praying no deja de rendir su vida no deja de entregar lágrimas they don't stop giving tears no deja de dar gracias they don't stop giving thanks no deja de cada día they don't stop daily decirle al Señor say, Lord, prefiero la muerte I'd rather die a que te separes de mi vida porque no quiero volver a caminar en tiniebla. Señor, pon un bloqueo a mi corazón para que no entren los daños, para que no entren las palabras, para que no entren las traiciones, para que no entren los abusos. Señor, pon un bloqueo, un escudo de tu amor en mi corazón. Enséñame a amar y a perdonar to love and forgive, como tú lo hiciste conmigo. As you did it with me. Y cuando usted hace eso, when you can do that, la siniebla, darkness, que lo han querido rodear, who try to round surround dicen, ¿y por dónde vamos they entrar? Say, how can we enter? Si este hombre y esta mujer, this man, this woman, solo tienen palabras, they only have words de agradecimiento, of gratitude, a esa luz, to the light que lo rescató, that rescued de mi posesión, from my possession. Ya. Y quiero leerte este verso. Allow me to share this verse. Para terminar. As I close. ¿Cuál es la mejor arma? What is the best weapon? Para vencer el enemigo. To overcome the enemy.
y dispersar las tinieblas. And disperse darkness. Santiago. James. 4:7. Multimedia, pueden ponérmelo. Santiago 4:7. Dice: someteo. Submit. Therefore, esa palabra nadie la quiere cumplir. Ain't nobody wanna live by that word. Dicen, yo estoy sometido a Dios. Well, I'm submitted to God. Pero son unos rebeldes con sus padres. But you're rebellious with your parents. Yo me someto a Dios. I submit to God. Pero cuando te dicen que te sientes en un lugar, no te quieres sentar. But when they ask you to sit at a place, you refuse to. Yo me someto a Dios. I submit to God. Yo nada más le hago caso al pastor y a la pastora. But I only listen to the pastor and his wife. Yo me someto a Dios. I submit to God. Pero en tu casa. But at your house. Hay dos gallos en un gallinero. It's like two roosters in a hen. Yo me someto a Dios. I submit to pero God. Pero le entra golpe al marido y a los muchachitos. But you smack your husband, you yo smack me someto your children. A Dios. I submit to God. Pero en pica el codo. But I will drink y a golpea a tu mujer. And smack your wife around. Yo me someto a Dios. I submit to God. Pero vive mirando a la hermanita que se ve bien. But you're checking out the sister who's yo looking real good. Yo me someto a Dios. You submit pero to estás God. Codiciando al marido ajeno. But you're lusting the husband of somebody else. Ay, sí, yo me someto a Dios. Yes, I submit to God. Pero todo lo que dice Dios en su palabra. But all that God says in his word. Que no te hagas partícipe con las tinieblas. Do not partake of darkness. Es lo que tú practicas todos los días. It's what you do every day. Porque cuando tú te sometes a Dios, when you submit to God, en cuerpo, alma, in soul and body, mente y espíritu, body and spirit, entonces, then, tú puedes resistir al diablo, you can resist the devil, y él huirá de vosotros, he will run from you. Pero usted no puede resistir al diablo. You cannot resist the devil. Si usted practica. If you practice. Lo que es contrario. What is opposite. Al Dios que usted dice que se somete. God you claim to serve. Porque él dice, sé santo. See, he says, be holy. Porque yo soy santo. Because I'm holy. Ahí no hay mucho aplauso. I know there ain't much applause for that. La gente tiene que entender. People have got to understand. Que Satanás solamente tendrá autoridad sobre nosotros. The enemy will have authority over us. La autoridad que nosotros mismos le demos. To the extent that we give him authority. Cuando no nos sometemos a Dios. When we're not submitted to God. Usted puede hacerle resistencia. You can resist. Pero él a través del pecado. But through the sin in your life. Del odio. And hatred. De la falta de perdón. The unforgiveness. De todo lo que usted porta. And all that's in your life. Él va a poder he will be able to entrar, enter irrumpir, and break en su vida, and your life en su casa, in home y en su familia, and your family. Porque debemos entender we must understand que yo no puedo enfrentar a alguien que me hace la guerra. How can I confront somebody who opposes me? Con sus mismas almas. Using their weapons. Debemos entender. We must understand. Que yo no puedo enfrentar. I cannot confront. A la gente. People. En mi carne. In my flesh. Y ya para entregar voy a contar esto que a mí me pasó. I'm going to share what happened to me. Yo nueva convertida. As a new believer. Y recibo. I receive. La revelación de Dios. The God's revelation. Que tú ata y enmudece. You bind and be quiet. Y un día. And then one day. Mi hijo prestándole su boca al enemigo. My son lent his mouth to the enemy. Comienza a atacarme. He begins to attack. Y a decirme, ¿por qué tú lees tanto la Biblia? He says, why you read the Bible so much? ¿Por qué tú nada más vives orando? Why you always praying? ¿Por qué tú nada más hablas de Jesús? Why you speak only about Jesus? Y yo me puse sobre mis pies. So I got on my feet.
Y le dije, I said to him, oídme bien, listen well, Satanás, devil, enmudece, be quiet. Y él enmudeció. And he kept quiet. Y después que él enmudeció, and after he kept yo quiet, le decía a mi esposo, I told my husband, ve a ver si lo maté. Can you see if I killed him? Porque son las 4 de la mañana y el muchacho no ha vuelto a hablar. He never said a word again. No se ha parado. He never stopped. Pero un día, but one day, él se me enfrenta. He stands and he confronts me. Que quería que yo le diera un dinero. He wanted me to give him money. Y yo comencé a discutir con él. And I began to argue with him. Y el muchacho, entre más yo discutía, and the more I argued, más violento se ponía. More violent he became. Y le digo, and I said, oye, Satanás, listen, devil. Creía que me iba a funcionar. I thought it would work again. Enmudece. Be quiet. Y me dice él, and he says, lilo, 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 yo no soy Satanás. I'm not the devil, he said, mocked me. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo lo enfrenté con mi carne. I confronted him in my flesh. Comencé a discutir con él. I began to argue with him. ¿Sabe cómo terminé esa noche? You know how I ended up that night? El pastor estaba de viaje. The pastor was traveling. Llamando a mi hija, José y Aidalí, que fueran a dormir conmigo. People to sleep in the house with me. ¿Por qué? Why? Porque yo le contesté en mi carne. I replied in my flesh. Y automáticamente, and automatically, él logró sacarme. He able to come out. Perdí toda autoridad. I lost authority when I lost my control, my composure. Pero cuando usted reconoce, but when you recognize, y se somete a Dios, and you submit to God, y sabe, and you know, y entiende, and understand, que de Jehová es la batalla, the battle belongs to the Lord, y que él es que te defiende, that he defends una you. Vez el Señor me dijo a mí, God said to me once, al principio del pastorado, at the beginning of the ministry, eran tanto ataque, so many attacks, ataque de vergüenza, shame, ataque de rechazo, rejection that was attacking me. Mire, usted ni se imagina. You got no clue. Ya en mi libro va a salir. My book will come out soon. Todo lo que yo recibía aún dentro de mi propia iglesia. I received even in my own church. Y todos los ataques que se me levantaron. And every attack that stood against me. Con la familia. Family. Porque la familia. You see, family. Siempre. Always. Querrá. Will want. Que tú estés. For to see donde you ellos están. Where they're at. Si ellos no avanzan, if they're not advancing, ellos no querrán que tú avances. They don't want you to advance. Por eso es que a mí me lleva la cabeza como es Jesús. That's why Jesus blows hay gente my que mind. Dice, ay, este después que se convirtió ha cambiado after tanto. He became a Christian, he changed so much. Ya no es como antes con la familia. He's not the same with his family ay, anymore. Antes él compartía con nosotros. We always hung out with us before. Antes él no daba de todo. We would do everything ella together. No daba de todo. And give us everything. Y ahora después que se convirtió, and now because he's a Christian, ahora está más extraño. He's so weird now. Porque ya tú no te puedes beber el trago con él. Because you can't drink it up with me anymore. Ya tú no puedes estar en los party, boom, and you can't boom, be clubbing boom with me anymore. Ya tú no puedes salir a la discoteca. You can't go to the club anymore. Porque tú decidiste separarte para Dios. Because you want to live for God. Entonces ellos te hacen la guerra. So they confront you. Porque llega la luz, light shows up, donde todo es tiniebla. Where everything is por darkness. Eso la palabra dice que cuando el hombre busca de Dios, see, when man looks for God, lo primero que se le levantan son los de la casa. The relatives are the first ones to come against him. Y a mí me gusta lo que dice Jesús. But I love what Jesus says. Jesús enseñando. As he was teaching. Vienen y le dicen. They say to him. Maestro. Master. Te busca tu madre. Your mom's looking for you. Y tus hermanos quieren hablar. And your brothers, they want to talk to you outside. Y Jesús un bacano. Jesus is so cool. Jesús se para. He just stands up. Y señala a todos los discípulos. And he points at all the disciples. Y le dice, he ahí mi madre. That's my mother. He ahí mis hermanos. That's my brethren. Todo aquel que hace la voluntad whoever de mi padre. My father's will, if you do that. Esos son mis madres. That's my mother. Y esos son mis hermanos. That's my brother. Porque el que no deje madre. If you don't leave mother. Padre. Father. Hermano. Brother. Prima. Cousin. Cuñada. Sister. Amigo. Friend. Caballo. Buey. Carro. Horses. Todo car, lo que está en tiniebla. Whatever's in darkness. Por Jesús. For Jesus. No es digno de él. You're not worthy of him. ¿A qué si tú naces? What if you're born en un hogar cristiano, que in todos a Christian son cristianos, home and everybody's Christian? Tú no tienes la guerra.
you got no battle. Porque están hablando el mismo idioma. See, everybody speaks the están same language. Están todo en luz. They're all walking in light. Pero donde nada más hay cigarro. But where there's cigars. Donde nada más hay hookah. And hookah. Donde nada más hay droga. And drugs. Donde nada más hay fornicación. And fornication. Donde nada más hay adulterio. And adultery. Wherever that abounds. Y llega tú y que recibiste a and Jesús. Now you show up and you claim to have Jesus in your life. Ah, pero la alcohólica ahora no bebe. So the alcoholic ain't drinking no more. Uh-huh. La que bailaba. The one who used to get down and get como it down. Como le dijo un primo mío a Giovanni, lo que más me duele. A cousin said to Giovanni, what hurts me the most? Es que ya no te voy a ver bailando salsa. I'll never see you dancing salsa again, pastor. El diablo usando la boca para seducirlo. See, this is using his mouth to seduce him. Porque el hombre bailaba de arriba de una botella. The pastor used to dance on top of a bottle. Pero el diablo sabe. And the enemy knows. ¿Qué es lo que a ti te gusta? What is it that you ¿de dónde like? Dios te sacó? Where God took you out y Él te of, lo va a poner en bandeja. And he'll bring it in a silver para que tú platter vuelvas a comer. So you can want to eat. Mire, lo voy a decir, suena mal, de lo que Dios ya Dios te ha purgado. What God has purged out of your life. Cuando a ti te dan un lazante when they wash you with the blood, y te limpian el colon, and they cleanse your colon, toda la comida mala all the bad food que tú habrías comido of you, se va a la letrina. Entonces tú comienzas a comer saludable y tu cuerpo comienza a reaccionar your body reacts a lo que es saludable. To what's healthy now. Pero la gente que está comiendo chatarra. People who eat junk food. Ay, cómete esa papita, que eso no es nada. Yo, just take this, ain't nothing. Porque lo que quiere. What they want. Es que tu sistema. Is that your system. Que había sido limpio. Has been cleansed. Se vuelva a contaminar. Is contaminated again. Polluted. Y lo voy a dejar hasta ahí. I'll leave it there. Porque viene el profeta. The prophet. Dios te bendiga. Soy la pastora Sondi Ramírez. Y quiero invitarte a que seas parte de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Que le des al botón de unirte para que seas uno de nuestros colaboradores. Donde tendrás el privilegio de ser de los primeros que te enteres todo lo que estamos haciendo en el ministerio de nuestros seminarios de liberación y sanidad interior. Únete y sé un colaborador de Mujeres Espada, un ministerio que ha nacido en el corazón de Dios para levantar y transformar vida. Juntos, a través de tu semilla, podemos evangelizar y llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. También podrás ser uno de los que siembres ese granito de arena para nuestras películas, que a través de ella ministramos las vidas. Sé parte de este ministerio y ayúdanos a alcanzar familia, ayúdanos a alcanzar a través de la palabra de Dios y transformar vida. Dios te bendiga.